Amigos, hay que decirlo, yo soy su anfitrión Jorge Incelni, damos comienzo a nuestra segunda hora en el programa de hoy. Para aquellos que nos sintonizaron tarde, hoy jueves estamos atendiendo nuestro panel legal con tres distinguidos letrados, abogados que nos acompañan, atendiendo las preocupaciones, comentarios y preguntas que ustedes puedan tener sobre asuntos legales que a usted le estén afectando. Recordándoles nuevamente que no constituye una relación de abogado y cliente, es meramente una opinión que pueden expresar los abogados a base de la poca información este, que ustedes nos puedan estar brindando. No, no sustituyen ninguno de ellos y quiero dejarlo saber claro y Tiva TV, en ningún momento estamos haciendo la representación que se le ha dado la forma en que usted debe atender su caso. Busque su abogado, contrate uno para que pueda entonces llevar a cabo la gestión que usted bien desea y entiende que, a, que tiene razón a la misma, ¿no? Aparecen los teléfonos de los distinguidos panelistas nuestros en pantalla cuando ellos hablan y con mucho gusto usted los puede llamar a ellos y establecer ese tipo de relación, pero algo claro. Eso está fuera de TIBA TV y todos nuestros compromisos y obligaciones, que quede claro. Le quiero dar los buenos días nuevamente al licenciado Carlos Pérez Sierra. Saludos, saludos. Qué bueno, qué bueno que ustedes han estado con nosotros y nosotros con ustedes. Permanezcan, permanezcamos juntos para eh, entender un poquito más y conversar y aprender de ustedes también sobre estos asuntos legales. Licenciado, como usted es cantante, que la gente muchos no lo saben, ¿verdad? Pero yo lo digo. <laughs> usted empezó ahí, saludos, saludos. Yo creo que usted iba a seguir, saludos, saludo, vengo Venga a saludar. saludar. Pensaste eso, <laughs> si sonó fue... eso. <laughs> me, me fui a eso. ¿Y, pero, ¿y por callante? qué será? ¿Por, por, por, se, 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 ¿Será el que el subconsciente traiciona visto... Vamos a dejarlo ahí. Muy buenos días, licenciado <laughs> Ángel Camacho. Pero le vamos a pedir al compañero Carlos que nos traiga un día de su música aquí al programa. Y lo escuchemos. No lo no, no, no quiero Está debidamente Yo que esos talentos. <laughs> Yo Está debidamente en la jardinería, emplazado. pero él ¿Sí? en la música. Porque no canto ni en el baño. <laughs> este, muy buenos días, público. Muy contento por estar aquí esta segunda hora. Vamos a, a ver las, las preguntas interesantes que tienen. Así que muchas bendiciones a todos. Muy buenos días, licenciado Víctor Vázquez. Un privilegio estar nuevamente aquí con mis compañeros, con el público que nos escucha, nos ve nos envía preguntas y así nos mantiene completamente moviéndonos continuamente. Buscando en los teléfonos las decisiones y las leyes. Muy bien, muy bien, muy bien. Mm. Eh, tengo varias preguntas, pero tengo una para comenzar que se relaciona mucho con los puntos que estábamos hablando anteriormente, donde hay heredero este, y uno no aparece o uno no quiere vender eh, los edictos, emplazamiento por edicto. Y me explico. Después del programa de la semana pasada, inmediatamente me escribió un televidente con una situación sobre los edictos. Uh -huh. eh, y me planteó una preocupación, y yo mismo me hago la pregunta. Yo digo, caramba, ¿cómo funciona esto? Y sé que es un procedimiento establecido. Hay una regla para atender eso. Que les voy a pedir que me la expliquen a la saciedad ahora para beneficio de todos los amigos que nos acompañan y el mío propio, porque la desconozco. Este. Pero hasta dónde llega el poder de ese edicto. ¿Hasta dónde? Y lo digo por lo siguiente, hay gente que se, antes, ya esto ha cambiado un poquito, que se creían listos, tenían pensiones alimenticias, se iban de Puerto Rico para otra jurisdicción, aquí los emplazaban por edicto y donde yo vivo sí, no yo, llega no llega a ese periódico, etcétera, etcétera, o en un caso de herencia que están buscando a uno de los que falta y no aparece y se mudó para Estados Unidos, no sabemos dónde está. Lo último que vimos estaba en Connecticut. pero ahora sale viviendo en Utah, tú sabes. Este, y obviamente no me llegó ese dicto. Y la persona viene a Puerto Rico de vacaciones y cuando fue a visitar la propiedad o la finquita que tenía de la familia aquí, encuentra que la está viviendo el licenciado Ángel Camacho. Y le va a decir, venga, acaso usted está viviendo en Esto es mío. Y no, esto era suyo. Ya esta propiedad yo la adquirí. No, pero es que yo soy parte dueño de esto. No, a usted se le emplazó por edicto y usted nunca contestó. Esto que yo estoy hablando no es un sueño, esto sucede, esto sucede. Y obviamente los que somos legos, que no conocemos la ley, pero no hacemos esos planteamientos. Y yo quisiera, para, para aclarar ese tema, que antes que nada, me expliquen cómo es el proceso de los edictos. Antes, todo, antes, todo, antes, antes del compañero. Ajá. Antes, pues yo sé que el compañero tiene mucha información sobre el tema y particularmente de ese que trajeron de alimentos, porque él se dedica a eso. De, 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 así que como yo sé que él va eh, nos va a ilustrar en esa parte, yo lo que quiero es simplemente sentar la tónica que esto de, eh, del emplazamiento en general, el emplazamiento es la forma jurídica que se tiene para dar noticia a una persona de que existe algún procedimiento judicial eh, que le concierne. Y, eso es lo que, y, y, para, y esa es la razón por el emplazamiento. Y entonces normalmente eso se trata de hacer mediante entrega personal, de decir, mira, eh, hay un caso en tu contra. O sea, aquí hay unos papeles judiciales y se te entrega. O, o se te entrega a través de un representante, pero cuando la persona no aparece... Pues hay unos mecanismos judiciales y eso es lo que se llama emplazamientos por edicto, se requiere de unas declaraciones y, y demás. Ahora sí puedo dejar al licenciado. Muy bien establecido, licenciado. Yo quiero <laughs> añadirle. Tengo algo que decir. ¿Quiere, <laughs> quiero añadirle al menú que usted acaba de decir. <laughs> este que existe por edicto, existe este emplazador que le entrega el documento y también en Puerto Rico se puede hacer por teléfono celular. No, 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 no. No insistamos en eso, no favor. insistamos en, él, ¿En por eso. Por favor. No Porque insistamos pasa en eso. Por favor. No insistamos en eso. Lo pasa que se lo vieron en por una película favor. que se llama Serving Sara. Le puedo citar. Hay un caso, hay un caso que pasó en Puerto Rico Gracias que él, lo emplazaron ese por ese teléfono tipo, celular. Que hasta el el único caso que El dijo que era correcto emplazar por teléfono celular aunque en la reclamación el teléfono que usted llamó no es el del emplazado ¿He dicho vamos, el dejarlo, nombre yo? vamos a darlo ahí vamos a darlo ahí es un caso desconocido Mira, pero algún día lo conoceremos la injusticia de la justicia adelante licenciado qué bien qué bien establecido Jorge, de verdad de tu parte debidamente estipulado muy bien nada este básicamente ya Carlos casi nos da todas las reglas de procedimiento civil pero vamos a... <laughs> No, aquí, aquí lo que ocurre es que todo, todo pleito inicia por la presentación de una demanda. Esa demanda es, como dijo el compañero, un, un alegato que se hace para pedir un remedio a una situación. Cuando se presenta la demanda, el, contra quien se dirige la demanda o contra quienes, se piden lo, lo que nosotros llamamos emplazamiento, que es la notificación de que se ha presentado una demanda contra esa persona o esa persona según las reglas del procedimiento civil el agotamiento de, 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 de este remedio, del, del emplazamiento tiene este 120, días, 120 días para, para ser emplazados cuatro meses, en esa diligenciación, si no se consigue a la persona o antes, que se prueben que se hicieron todas las diligencias posibles el emplazador, que tiene que ser una persona con unos requisitos específicos mayor de 18 años, que conozca que sepa leer, escribir todo esto se da que termina, que no se hicieron todas que se hicieron toda la diligencia y no se consiguió a la persona. Pero eso siempre hay que esperar que pasen los cuatro meses. Exactamente. No, 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 pues necesariamente, yo pues porque... entonces yo puedo reclamar que la ley dice que son cuatro meses. Yo me presento un día antes de que termine el cuarto mes, y aquí estoy presente. Lo que pasa es que se puede dar la situación de que la última dirección que aparezca de esa persona demandada, esas personas, también me refiero a varias, porque ya hay que hacer emplazamientos individuales hasta corporaciones. Pero viéndolo particularmente de una persona, para usar este ejemplo, tenemos que hacer esa diligencia de ese emplazamiento en ese periodo de 120 días. Si en ese ciento, periodo de 120 días se conoce que la persona está fuera de Puerto Rico, entonces hay que informarle al tribunal que esa persona se encuentra fuera de Puerto Rico. Ahí entra el emplazamiento por edicto. O si no se consigue, porque son las dos alternativas que te da la regla. Ese emplazamiento de, de, por edicto tiene que dárselo al tribunal todas las circunstancias y todas las diligencias hechas que casi siempre los emplazadores hacen una declaración tru, este, jurada. A veces. Ah, a veces, y a veces la hacen este, a efectos de un de emplazamiento negativo, que es como una declaración jurada también, diciendo que no lo consiguieron. El tribunal tiene, se tiene que pedirle al tribunal una autorización para que se pidan esos emplazamientos por edicto. Por esto quiere decir que tenemos una página en los periódicos. Un periódico dice las reglas de circulación general. En este caso, el más que nosotros conocemos, por ejemplo, el Nuevo Día o el Vocero, que son de circulación general que cubren toda la isla. Este, una vez se presente ese dicto, este, tiene que cumplir con las reglas. Incluso hay que enviarle una notificación a la última dirección para que se cumpla con el requisito. De ahí tengo entendido que son 20, 20 días. Si no se contesta a la persona por edicto, no aparece, pues hay, entonces el en abogado tenemos que pedir una determinación que se dé por jebelía, porque no contestaron y se hicieron diligencias con el emplazamiento por edicto. Yo tengo un planteamiento que hacerle, o sea, uh -huh. con todo respeto, y eh, de esta manera actuaría yo. Si tú me emplazas a mí por edicto y la regla dice que yo tengo 120 días, y tú determinas el día 100 o el emplazador que ha hecho todas las gestiones habidas y por haber, y no me consiguió ir al tribunal buscando un remedio para que se diste una orden porque yo no aparezco. Yo voy a ir al tribunal el día 119 y me voy a presentar, aquí estoy. No, pero es que usted, es que yo tengo un término de 120 días. No, no, lo que pasa que que es que no, no se confunda, el término de 120 días es para diligenciar el documento con el emplazamiento. Pues yo estoy aquí en el día 119. Pero, pero, ahora. está bien, pero puede ser que no aparezca, puede ser que no aparezca. Pero y se, se pida la autorización. 110, <coughs> sí, pero ahí yo te estoy poniendo la de perspectiva de cuando en el, dentro de ese periodo de 120 días antes se conoce que la persona está fuera de Puerto Rico. O sea, diligenciarlo dentro de los 120 días, yo entiendo lo que tú quieres decir, que si llegan al 119, pues si hicieron las diligencias, yo estoy fuera de Puerto Rico, eso no es un pecado. Eso no, perdóname, eso no es un pecado, yo estoy viviendo fuera de Puerto Rico y yo me entero, supongo, me imagino o soñé que me pueden estar buscándome para emplazarme por un caso y busco y la regla dice 120 días, yo me aparezco el día 119 y te digo, dame el emplazamiento, aquí estoy. Entonces me vas a decir, no, como tú no aparecías, ...se tomó una decisión al día número 100. Ah, no, pero si él llega voluntariamente... ...se somete a la jurisdicción Exacto. y a la demanda. O sea, ahí entonces hay que pedirle okay, tribunal... Que entonces que, mira, la decisión que habías que tomado se anteriormente... Revoque ...se revoque la decisión okay, de esto. Perfecto, sí, perfecto, no, no. Ahí, perfecto. Si sí, no, a, a, en esos casos casi siempre una... Contestaba mi preocupación. Se someta licenciado. voluntariamente. Contestaba <laughs> mi preocupación. O sea, yo no puedo permitir... ...que se me violen los derechos que yo tengo... Establecido por regla en ningún caso, en ningún tipo de argumento que se esté llevando legal en contra de mi persona si yo estoy dentro de términos. Uh -huh. Otra uh -huh. cosa que quería aclarar, que ahorita se trajo, que los casos de alimentos, el emplazamiento es distinto. O sea, okay. se hace en toda la diligencia, lo que ocurre es que ya. Vamos, yo yo sé que es complicado, tengo uh -huh. que ir a una pausa y ese emplazamiento me interesa mucho que se explique. No hemos explicado todavía en el primero uh -huh. cómo es que se obtiene. Eh, el emplazamiento por edicto uh -huh. que también tenemos que hacerlo amigos vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve